La verdad que sí, Rolando, muy conforme, más que todo con las obras del Gobierno Nacional. Justamente ahora que ya estamos en época electoral, tengo que contarte de que he recibido el anuncio del Gobierno Nacional de que ya ha salido aprobado el proyecto que presentamos hace unos 4 meses, en el cual pedíamos la ampliación del alumbrado público y el cambio del transformador que nos había quedado chico, porque el pueblo había crecido y gracias a Dios que ha crecido mucho y ya el transformador había quedado chico, o sea que en los fines de semana largo cuando venían los turistas no llegaba la tensión suficiente a la planta de agua, entonces nos quedamos sin agua. Ahora nos han avisado de que ha salido aprobado ese proyecto, es un proyecto que consta alrededor de 12 millones de pesos que se van a invertir en el cambio de las luminarias, cambio de transformador, ampliación de alumbrado público, así que bueno, esto lo quiero compartir con ustedes porque esto me avisaron ayer de que ya salió aprobado, eso está ya en circuito de pago. Es una de las últimas noticias que tenemos de las grandes cosas que hemos recibido. Hemos recibido también 24 viviendas que se van a ejecutar, están en ejecución 6 y 5 más de otro plan, tengo un total de 24. Yo, como te decía Rolando, soy un agradecido del Gobierno Nacional, a pesar de que no soy del color político del gobierno, todos ustedes lo saben, pero no podemos dejar de no ser agradecidos, más que todo cuando un gobierno nacional, como en este caso, nunca me pidieron la ficha de afiliación, nunca me pidieron que le diga a la gente que los vote al Gobierno Nacional, en absoluto. Yo tengo que reconocer de que este es el único gobierno que se ha acordado de la gente más humilde, porque yo me pongo a analizar si ellos hubieran puesto la mitad de la plata que han puesto en nuestra localidad, la hubieran puesto en un barrio del conurbano bonaerense, yo creo que hubieran recuperado más de 100.000 votos seguramente, con toda seguridad. Y sin embargo lo hacen donde la gente lo necesita, donde está la necesidad. Adrián Garay, los políticos están para poder solucionar los problemas de la gente. Sí, lógicamente, por eso yo creo, pero yo no lo veo así en la provincia. Yo cuando entré hace 15 años me cansé de mendigarle al gobierno provincial de que nos diera una ambulancia porque no teníamos ambulancia en el pueblo. Nunca pude conseguir. ¿Nunca le dieron una ambulancia? Nunca me dieron una ambulancia, ni siquiera, bueno, por decir la ambulancia que fue lo primero que pedí y que no lo conseguí. Del gobierno nacional le pedí, me dieron para una ambulancia, me dieron para una picada, para una camioneta de discapacitados. Nos dieron para hacer un SIC, nos han dado vivienda. Yo personalmente he firmado más de 200 pensiones asistenciales a la vejez para San Pedro, que vos conoces, lo que es San Pedro. Es una barbaridad. Una de las tantas cosas que hemos recibido del Gobierno Nacional, sin contar lo que son asignaciones familiares, sin contar lo que son todas las otras ayudas que este gobierno lo hace con la gente. A pesar de que tenemos al enemigo del Gobierno Nacional que se ha encarnizado en hacernos creer malo, de que este gobierno roba, de que este gobierno no ayuda a la gente. Entonces yo creo que nuestra función como funcionario público es refrescarle la memoria a la gente. Garay, ¿qué respuesta tenés ante esta suerte de amenaza de Oscar Aguad de expulsar a todos los intendentes radicales o jefes comunales que adhieran al proyecto nacional? Mira, Rolando, yo creo que no soy yo quien para juzgarlo, ¿no? Como dijo el Papa, pero suena a amenaza esta suerte de expulsión, porque la política también es construir desde otros espacios. Pero yo creo que en este caso, no sé si decirlo amenaza, pero yo creo que están... Sí, así dijo, como una amenaza. Claro, bueno, borrando con el codo lo que escribió con la mano, porque si él mismo fue el que primero se fue con Macri, entonces, ¿de qué está hablando de que nos van a venir a expulsar a nosotros del partido? Yo no me siento identificado por los dirigentes que hoy tienen radicalismo. Para mí no me representan, yo tengo mi idea política y la voy a llevar hasta que me muera. Justamente por eso no estoy encolumnado dentro de los intendentes del radicalismo, no me siento parte del foro de intendentes del radicalismo, porque para mí esos dirigentes no me representan. Ellos para mí no son dirigentes, ellos lo que hacen es acomodarse para ser candidatos a diputados, senadores, desde hace muchos años que ellos se están beneficiando del partido. Con Chavo Seguro. No están trabajando para el partido, es más, ni siquiera llaman a elección, ni siquiera favorecen a que se vaya a renovar las autoridades del partido. Quieren seguir manejándolo ellos para poder seguir teniendo, como decís vos, el conchavo que lo tienen hace años. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ustedes, Rolando.